campo del diablo entré para tomar lo que me robó, tomar lo que me robó, tomar lo que me robó. Al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. Bajo mis pies, 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 el diablo está bajo mis pies. Al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. ¡Aleluya! Destruyó con sangre mis pecados.
dentro estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca. Puedo esperar en ti y sé que tú lo harás. Puedo mirarte a ti y sé que aquí estás, Señor. Oh, oh, oh. Nunca me dejas solo. Puede el sol no brillar, tu calor no se irá, Señor. Siempre estás a mi lado, nunca me dejas solo, ni lo harás. Hermanos del Centro Apostólico Nacional de Ingeniero Maschwitz, les mandamos un saludo grande desde Europa, Luxemburgo, con 7 grados bajo cero. Sabemos que ustedes estarán teniendo una reunión poderosísima al aire libre, con otra temperatura, pero queremos bendecirlos, queremos declarar palabra de extensión sobre ustedes, queremos declarar que este año es un año de resurgimiento, de levantamiento, un año en el que el Señor empodera a su iglesia en la tierra para traer el reino de Dios al sistema. Les amamos, les bendecimos, le damos gracias por las oraciones, amor. Gracias también por apoyarnos, acompañarnos, queremos también mandarles muchos abrazos de acá y bendiciones en este aniversario y agradecerles también por todo lo compartido y por estar con nosotros, aunque a la distancia, pero estar con nosotros en las oraciones. Los amamos
y les mandamos muchos saludos. Acá con la nieve. Acá les mostramos un poquito el clima, está todo lleno de nieve. Pero bueno, hermanos, creemos verdaderamente que este es tiempo de Dios para ustedes, tiempo de bendición, tiempo de familia, tiempo de reconciliación y tiempo de un nuevo levantamiento para la gloria de Dios en estos 8 años del Centro Apostólico, un tiempo también de un nuevo comienzo, porque el Señor nos va a llevar mucho más profundo de lo que ya habíamos estado. Así que tengan una reunión poderosa, que el Señor los llene de su gloria, que el Señor los llene de su presencia, que el Señor los llene de su poder para traer el Evangelio de Jesucristo en donde quiera que ustedes estén, para que ganen sus familias, para que ganen sus hijos, para que ganen sus padres, para que el diablo no se enseñoree nunca más de su familia, y para que en el nombre de Jesús el Señor nos esparza a todos nosotros por las naciones de la tierra para predicar el Evangelio. Sabemos, hermanos, que hemos sido los primeros en salir, pero no los últimos, porque puertas se abren para todos aquellos que han decidido dar su vida al Señor, que han decidido vivir en obediencia, que han decidido vivir en santidad y caminar bajo la justicia gloriosa de Dios. Bueno, para que no nos extrañen, quitamos un ¡aleluya! Desde acá, bien fuerte, abrazo a todos nuestros amigos, a toda la gente que amamos, a toda la gente que ora por nosotros, a nuestros compañeros del ministerio, a nuestros compañeros intercesores, les amamos, les bendecimos, pastores Roberto y Cintia, gracias por su cobertura, gracias por su amistad, y vamos a regar esta tierra de oración, de ruego, de súplica y de un mensaje poderoso que quebranta la piedra, que quiebra el sistema y que trae a la tierra el gobierno de Cristo. Les amamos, Centro Apostólico Nacional, felices 8 años, tiempo glorioso, tiempo de bendición, tiempo de expansión. Si en 8 años logramos todo esto, ¿qué va a pasar entonces cuando se cumplen 10 años? En el nombre de Jesús creemos que algo bueno viene. Bendiciones. Amén.